Tiene la palabra el diputado Brugge. Gracias, señor presidente. Quédese tranquilo, no vamos a decir que en Córdoba lo hicimos ya, como siempre usted me resalta cuando hacemos referencias o autorreferencias. Pero sí comparto lo que acaba de decir el diputado Kocsiner, de que efectivamente en el interior del país hay situaciones que no se reflejan, como se reflejan en la ciudad de Buenos Aires, que las autoridades provinciales, en coordinación con las asociaciones deportivas y las autoridades municipales, toman las medidas pertinentes para evitar los hechos de violencia. Y cuando hablamos de medidas pertinentes es porque queremos decir de que tenemos la voluntad de avanzar en una ley como la que estamos tratando, pero una ley que sea útil. Fijar reglas de juego por solo hecho de fijarla no tiene ningún sentido si no se busca resolver la raíz de los problemas. En este caso, concretamente, la violencia en el fútbol. Lamentamos en primer término de que solamente se trate de la violencia en el fútbol, porque esta ley tendría que ser para todos los deportes. Quedarnos solamente con el fútbol, quizás podamos quedarnos cortos el día de mañana. En este aspecto debo ya adelantar de que sí, vamos a acompañar en términos generales la sanción de esta norma, pero que en lo particular tenemos observaciones, propuestas y también artículos que entendemos que deberían sufrir modificaciones en su redacción, si no va a provocar quizás el rechazo. En las omisiones, esta ley, señor presidente, está desbalanceada. Pone toda la responsabilidad en cabeza del Estado, en las fuerzas de seguridad, en la punición. Se están olvidando de lo que dan motivo a la existencia de la barra brava. La barra brava no existe por una generación espontánea, sino que existen porque hay un club que le da el carné, hay un club que lo reconoce, que le da espacio, que le da poder, que le da financiación. Si la existencia de esos clubes, estimados diputados y diputadas, no existirían las barra brava, serían delincuentes comunes y cometen los delitos de los que estamos hablando. Entonces, este proyecto tiene ese problema, no ataca las responsabilidades de aquellos que abren la puerta a la existencia de estos clubes. Por eso, en el proyecto de mi autoría, que acompaña todo el bloque Córdoba Federal, es que señalamos la necesidad de establecer, primero, mecanismo de prevención, exigiéndole a los clubes que tengan el código de conducta del hincha, en donde se van a establecer de qué manera se tiene que comportar el hincha en el estadio. No solamente es necesaria la infraestructura que bien señaló recién el diputado Kocsiner, sino también la posibilidad concreta de identificar a aquel hincha que está alterando el normal desarrollo de un evento deportivo. Y esa identificación no es menor, no es por la punición del Estado que lo queremos identificar, sino por el control social que se tiene que activar dentro de los clubes, para que sean los mismos clubes que la inmensa mayoría de sus socios y afiliados quieren verlo crecer, los encargados de expulsar. Bien se mencionó aquí el ejemplo de la hinchada de River, que si bien tenuemente, pero con decisión, tuvo un acto de desaprobación para con aquellos que habían sido los causantes de que la final más esperada a nivel continental no se puede realizar ni siquiera en el continente americano, sino que se tuvo que ir a Europa. Por eso, señor presidente, decimos de que hay que establecer en esta ley normas de prevención y de sanción administrativa hacia los clubes. Sanciones que van no solamente de que no puedan jugar el partido posterior, como lo vemos previsto en uno de los artículos, sino sanciones que puedan significar la suspensión de la continuidad en el torneo, la baja de la categoría, como ha sucedido en Europa, como han sucedido en aquellos países que en serio han ido a las causas y los motivos de la violencia en el deporte, especialmente en el fútbol, y que ha permitido ver el espectáculo que vimos los otros días entre Boca y River en el estadio del Real Madrid, en donde no podían poner alambrado, no podían poner fosa, no podían poner vidrio, tuvieron que poner una barrera humana, que eran aquellos
personas que nosotros veíamos de ambos sexos con una campera amarilla, mirando siempre a la tribuna, no mirando al campo de juego. Esa situación lleva a que efectivamente los clubes tengan que articular con las fuerzas de seguridad todas las medidas concernientes. Lo que sucedió en el Boca y River, en esto del ataque a lo que es el micro que traía al equipo visitante, fíjese, señor presidente, en esta ley no se trata con la profundidad del caso. La causal prevista, que es el entorpecimiento en lo que respecta al transporte, sigue teniendo la misma punición que tiene la ley 24.192. El texto está idéntico. Si ese fue el motivo por el cual estamos aquí tratando esta ley, ese punto, esa falta, esa contravención, ese delito, no tiene una pena mayor. Por eso en que insistimos de que hay que incorporar un capítulo destinado a las sanciones administrativas, no solamente a los clubes, sino también a las ligas. Y las ligas y las confederaciones tienen que establecer puniciones concretas dentro de su reglamento para sancionar a aquellos clubes que son cómplices de aquellos que están llevando adelante este tipo de perjuicio a toda la sociedad argentina y perjuicio a los simpatizantes de sus respectivos clubes. En lo particular, señor presidente, tenemos algunas críticas. El artículo 5, cuando hace la enumeración de los delitos, se está olvidando el 292 del Código Penal, que es la adulteración de documentos. ¿Qué es la entrada? ¿Qué es la entrada trucha? Es la adulteración de un documento y no está prevista ni incorporada. Otro aspecto también que nos lleva a la crítica es la incorporación de esta figura del enriquecimiento ilícito para aquellos dirigentes de los clubes. Mire, señor presidente, el enriquecimiento ilícito está previsto en el Código Penal y está previsto para los funcionarios públicos y empleados públicos porque manejan fondos públicos. Los clubes manejan fondos privados. Incluirlo en esta figura me parece que es desvirtuar cuál es el sentido y la razón de ser por la cual nace este tipo penal. Y además, si estamos hablando de las circunstancias de hecho fácticas del tipo que se describe ahí, y mire, señor presidente, tenemos el 303 del Código Penal que habla de lavado de activos. Aquel que no pueda justificar el origen de los fondos está previsto el lavado de activos, que tiene una pena mayor, que tiene una pena de 3 a 10 años, y aquí en el enriquecimiento estamos llevando de 2 a 6 años. Por eso, si queremos ir a fondo, tenemos que ser claros en establecer estos criterios que ya tiene el Código Penal. El otro aspecto, la figura de la avalancha, generar avalancha, no está conceptualizado lo que es la avalancha. La avalancha está como un término genérico, como un término irregular, amén de que su determinación, si no se dan las condiciones de identificación de la que mencionó mi compañero interbloque, el diputado Kocsiner, va a ser muy difícil identificar a quiénes son los autores de la avalancha. Y el otro aspecto que podemos criticar y fuertemente y que realmente no lo entendemos y creemos que quizás hubo buena voluntad, pero quizás el texto no es el adecuado, es cuando habla en el artículo 18 de las inhabilitaciones y cuando habla de las inhabilitaciones a los jugadores profesionales que pueden ser dispensados por el juez en la aplicación de la inhabilitación cuando por cuestiones estrictamente de contrato laboral así lo refiere. Fije, lo leí, lo consulté con varios penalistas, nadie entiende cuál es el alcance de esta inhabilitación. Primero, que un contrato laboral no puede estar por encima del Código Penal. Y segundo, porque efectivamente la ley, la RUA, la que mencionamos recién, la 24.192, tiene especificado una inhabilitación en el artículo 10, inciso B. La ley 23.184 habla de inhabilitación expresa para aquellos jugadores de fútbol, que no es menor, son los protagonistas del espectáculo y son los que con sus actitudes pueden provocar algún tipo de violencia. Otro artículo, el 19, señor presidente, que habla de la prohibición de la concurrencia, que establece una restricción administrativa, que no nos parece mal, pero que no tiene pautas objetivas y claras, deja librado a la reglamentación que determine estas pautas objetivas. Esperemos que las pautas objetivas tengan en cuenta los antecedentes penales o los antecedentes contravencionales, que son las únicas pautas objetivas y no otros criterios subjetivos para impedir que alguien pueda concurrir a una cancha. Y por último, y para ir cerrando, el artículo 22 habla
como dijimos recién, de la clausura del estadio solamente por un encuentro siguiente. Fíjese, y referenciando a una ley que rige actualmente, la 23.184, que establece en el artículo 11 una clausura de 60 días al estadio. Acá estamos diciendo que el partido siguiente puede ser que sea suspendido. Con esto, ¿qué queremos decir? Acompañamos en términos generales, vamos a hacer propuestas en particular, hacemos estas críticas, también criticaremos algún otro artículo que por cuestión de tiempo no se pueden dar, pero señor Presidente, la violencia en el fútbol se va a erradicar cuando todos nos comprometamos y no le dejemos el fardo ni a la justicia ni a la policía, sino que los dirigentes, los socios y la gente que concurre a la cancha sepa identificar a los violentos y los sepa expulsar como corresponde. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.